Muy buenos días o buenas noches para todos ustedes, queridos televidentes de nuestro canal Cable Plus, nuestro canal regional y que tiene una gran incidencia también en nuestro oriente antioqueño y a través de las redes, pues lógico, en todos los lugares donde ven el canal. Les habla John Jairo Murillo Álvarez, director y presentador del magazine El Pandero, un magazine con un espíritu divino y humano, hablando de diferentes temas, pero de una manera muy especial de la familia. Y hoy quiero empezar haciendo mención a algo que durante estos días ha estado muy vigente y fueron las elecciones. En nuestro municipio se eligió al señor Marcelo, un gran líder, muy conocido por todos nosotros, un hombre con una gran, digamos, sí, calidad de vida. Como ser humano tendrá sus dificultades, sus debilidades, sus problemas, pero para nosotros lo que compete es que sea un buen gobernante. Y creo que si el pueblo lo eligió por más de 6.000 votos, es porque el pueblo depositó confianza en él y esperamos que él cumpla con todas esas expectativas y que su grupo de gobierno sea realmente consecuente con el trabajo que él va a realizar. Los otros candidatos de una gran altura, conocidos también por nosotros, muy queridos, con muchas expectativas, seguro con un deseo de un buen gobierno, tenían muy buenos, digamos, proyectos y propósitos. Su, digamos, palmarés lo conocemos y también personas que conocen de nuestro pueblo. No fueron elegidos, pero sabemos que tienen mucho que aportar y esperamos que también el gobierno abra las puertas para que ellos también puedan, de sus buenas ideas y buenos proyectos y plan de gobierno que tenían, puedan aportar mucho. Y a nivel general del país, sorpresas realmente que se dieron, pero bueno, lo importante es que se eligió democráticamente, que eso es lo que interesa. Un país democrático elige democráticamente y quienes queden, nosotros tenemos que ser conscientes de que debemos respetar las decisiones que se han tomado y que ellos gobiernen con sabiduría. Porque hay una palabra muy linda en el Salmo, creo que 112 o algo así, o 127, que dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Lo mismo para el gobierno. Si Jehová Dios nuestro Padre no es el que gobierna, en vano trabajan los que quieren gobernar. Entonces sí, dejemos tanta expectativa, nervios, temores, opiniones, cosas que se generan. Es muy humano, es muy humano. Pero lo importante es que dejemos que estas personas gobiernen y que desde la oposición se haga una oposición sistemática, una oposición centrada, no en oponerse, no en resistirse, que eso es lo que ha matado a nuestro país. La oposición se resiste a unas cosas buenas que pueda tener el gobierno. Entonces se resiste porque toman como consideración, si el gobierno hace buenas obras, si el gobierno tiene proyectos y los lleva a cabo, entonces lógico, ese gobierno va a poder seguir gobernando. Pero no, dejemos esto. Si el gobierno, sea el municipal, el departamental, el gobierno nacional, está haciendo cosas buenas, no nos opongamos, no nos resistamos. Gran parte de las cosas que están sucediendo es por falta de conocimiento. El mismo Jesús lo dijo: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Les cuento, el 70% de las personas, por considerarlo así, que salen en gran parte a las marchas, tendrán algunas razones, tendrán algunos, digamos, fundamentos, pero muchas de las cosas no se conocen. Primero, porque no se conocen las leyes. Segundo, porque no se conoce realmente la situación que el país está pasando y lo que se requiere. Entonces, hacemos exigencias de las que muchas veces no conocemos y se aplica para la misma familia. Yo recuerdo que cuando estaba joven, yo le hacía exigencias a mi papá y a mi mamá de cosas que no conocía ni siquiera de mi propia casa. Cosas que ni sabía, o no daba la espera, o mi papá tal vez tratando de solucionar cosas y yo resistiéndome, oponiéndome, ¿cómo? Con mi indisciplina, con mi grosería, con mi rebeldía. Muchas veces nos resistimos por rebeldía. Muchas veces reclamamos cosas porque pensamos en nuestros derechos y tal vez tratamos de conocerlos, pero no los conocemos realmente, puesto que muchas cosas que deberíamos de reclamar, no reclamamos. Y las que reclamamos muchas veces no las reclamamos con la justificación debida. Y entonces por eso ocurre eso. Como no conocemos realmente nuestros derechos, reclamamos, como se decía o dicen los abuelos o las abuelas, a la topa tolondra, todos al bulto, lancémonos todos a reclamar. Pero ¿qué estamos reclamando?
Tenemos conocimiento, tenemos idea de lo que estamos reclamando, por qué estamos reclamando, cuál es el fin de nuestro reclamo y otra cosa, en qué forma estamos reclamando. Porque hay que también entender eso, de qué manera estamos reclamando. La violencia engendra violencia. Entonces les decía acerca de mi casa, yo le reclamaba a mi papá, pero ¿en qué forma lo hacía? Y eso que en ese tiempo se guardaban unas barreras, unos principios y valores que uno no se atrevía a decirle al papá de una manera brusca y una manera grosera sobre algo que a uno le parecía que no estaba bien. ¿Sí ven? Y de esa misma manera hacemos muchas veces en las instituciones, en las entidades, en todo. Reclamamos de una manera grosera, altiva, soberbia, tratando de imponer cosas que ni siquiera nosotros conocemos. Y lo otro, que hay deberes que hay que cumplir. Porque si yo exijo derechos como ciudadano también tengo que conocer deberes. Bueno, les hablaba acerca de las elecciones, que ya se eligieron aquellos gobernantes, alcaldes, concejales, diputados, todo. No podemos seguir con ese cuento de que no eran los que queríamos, que esos no van a ser los buenos gobernantes, que había no. No, no, eso se convierte en una, digamos, necedad, se convierte en un, como se dice, llorar sobre la leche derramada, si es que es llorar. Porque no por el hecho de que aquellas personas que fueron elegidas, muchas de ellas no fueron de nuestro acuerdo, no estuvieron, digamos, como consideramos nosotros. No, habían otros que tenían el sentir y consideraron que había cosas valiosas y que había que respetar y que tenían, digamos, también oportunidad. Entonces, la democracia es eso, la democracia es eso. Ya no más considerar que porque este no piensa como yo, entonces es mi enemigo. O el otro, porque yo no pienso como él, entonces me declara su enemigo. No, eso ya no, tenemos que madurar. En muchas cosas decimos, estamos en el siglo XXI. Pero podemos habernos quedado en el siglo XX o tal vez en el XIX, si seguimos con esas políticas de odio, de rechazo, de venganza, de violencia, de que la ley del más fuerte, el que más imponga, el que más grite, el que más poder, el que más gane. Seguidores, no. Ya no más, maduremos, maduremos. Vean, nuestro pueblo está madurando. Madurando, les digo sinceramente. Porque la elección pasada nos dejó resultados muy dicientes. El pueblo se manifiesta. Y el pueblo con su voto, con esto quiso decir muchas cosas. Entonces, ¿por qué razón nos vamos a enojar? ¿Por qué razón nos vamos a sentir mal o a incrementar odios y cosas que no tienen sentido? No, lo mismo con el gobierno, lo mismo con todo. Porque a toda hora estamos queriendo que sea como yo quiero, que sea como yo digo. Y si tengo algún liderazgo, entonces hago que los otros demás piensen y sigan mis maneras de pensar, mi filosofía, mi doctrina. No. Como creyentes tenemos la ley de Dios. Tenemos sus mandamientos, hablamos de su palabra, amén. Pero a nadie se le va a obligar y se le va a imponer, simplemente se le hace ver. Lo toma o lo deja. Jesucristo, perdón, Dios le dijo a Moisés, cuando Moisés le dijo, bueno, mi pueblo dice que quién es, o mejor, quién eres tú. Yo bajo de hablar contigo. Y el pueblo ahí mismo me dice, bueno, ¿quién es él? Dinos quién es él, ¿por qué no se muestra? ¿Por qué no viene y nos habla? ¿Sí ven? Entonces, Dios en su sabiduría le dijo a Moisés, dile a mi pueblo, porque mire, ya era su pueblo escogido, que yo soy el que soy. Yo soy el soberano, el omnipotente, el que gobierna, el que tiene el poder. Solamente que sigan lo que yo les estoy diciendo. Y le mandó los 10 mandamientos. Entonces luego les dice, bueno, aquí están los 10 mandamientos. Aquí está la vida o la muerte. Si siguen estos mandamientos y estas leyes que él me dice, que les diga a ustedes para que sigan como pueblo escogido, van a tener la vida. Si no quieren y se van a bloquear y van a pensar que no es esto, que es otra, bueno, decidan, esa es la muerte. Y comenzaron a darse cuenta que como no hacían lo que Dios les mandó, lógico, llegó la muerte. Y es la realidad. Usted no tiene dos, no tiene sino dos opciones en la vida. Puede buscar otras, pero de nada le van a servir. Y es... o usted, como creyente, si lo es, sigue la ley de Dios, sus mandamientos y su palabra, o sigue las del diablo, que el diablo también tiene su poder, el diablo también tiene su capacidad de gobernar. O si no, dime una persona cuando mata, cuando roba, cuando asesina, cuando violenta a la familia, cuando es una persona agresiva, cuando tiene vicios. No es esa persona, sino el poder de Dios que se mete en esa
persona y le influye tanto que la lleva a considerar que no hay otra cosa para hacer, que no hay otra forma de conseguir el dinero, que no hay otra forma de poder mantenerse en la vida. ¿Sí ves? Ese es el poder de las tinieblas. Entonces, existe el poder de Dios soberano que nos da unas leyes y unos principios para nosotros comportarnos en la vida. Y el enemigo tiene otros, digamos, argumentos, tiene otras influencias que terminan haciéndole mucho daño a la humanidad. Y gran parte de lo que sucede en la humanidad es eso. Por eso los abuelos dicen, no, es que el diablo está suelto. Y es porque esos poderes influyen tanto que la gente mira, termina creyendo que acabando con las cosas, que acabando con los, digamos, regalos que Dios nos da, como son su creación, como es la naturaleza, como son los, digamos, ambientes donde vivimos, destruyéndolo todo, acabando, es la forma de reclamar y de conseguir las cosas. Sabiendo que de antemano es el mismo pueblo es el que tiene que pagar, como se dice, los platos rotos, el mismo pueblo es el que sufre. Bueno, ¿han visto ustedes cuando hay esos paros, cuando hay esas cosas? ¿Quién es el que sufre? El pueblo, porque es el que tiene que salir a pie a caminar o a no ir al trabajo y terminan afectados. ¿Sí ven? Cosas como las que suceden y en otros países. Entonces, cuando no es Jehová el que edifica el gobierno, los gobiernos trabajan en vano. Entonces, por eso, si hay otras personas que fueron elegidas, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que gobiernen con sabiduría, que gobiernen con orden, con justicia, y que si no lo quieren hacer y tienen intereses políticos muy personales o de grupo, que Dios los quite. Dios dice la misma palabra, que es el que pone y quita gobiernos. ¿Ustedes creen que lo de Maduro, por qué no ha terminado? Porque no está en la voluntad de Dios que termine. Algo está enseñando Dios al pueblo de Venezuela. Algo nos está enseñando Dios a través de eso. ¿Sí ve? Y por eso el apóstol Pablo decía, para los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Todas, oiga, todas. Uno dice, pero todas. Lo que está ocurriendo en Venezuela es para bien, sí. Sí, si los venezolanos toman conciencia de que necesitan es de Dios y no de gobiernos que los ultrajen, que los maltraten, que los humillen, que los ofendan o que gobiernen para sus propios intereses. Colombia es un país soberano y libre, sí o no, así lo dice la Constitución. Pero ¿por qué no vivimos en libertad? ¿Por qué no vivimos en soberanía? Porque hay cosas que están afectando, porque hay cosas que no se están haciendo dentro del orden de Dios. Entonces, por eso es tan importante la democracia. Por eso es tan importante la democracia. Hay un eslogan o una frase muy chévere que dice, si usted no vota, votan por usted. Y es la verdad. Yo no pensaba votar en estas elecciones, pero dije, de verdad, si yo no voto, entonces otros van a votar. Y después yo, ¿cómo reclamo? Si usted no aporta para su casa, con su comportamiento, con sus actitudes, con su buen manejo, ¿cómo usted mañana va a opinar y a reclamarle a su papá, a su mamá, que por qué esto, que por qué aquello? No, aporte. Aporte respeto, aporte obediencia, aporte cosas sanas. Si no trabaja, si no tiene ingresos, aporte con una buena manera de ser, con un buen respeto por sus padres, por los que están alrededor, por valorar las cosas de la casa. Entonces, si alguna cosita usted ve que está normal, que no se está dando como es, y usted considera que tiene el derecho, ah, bueno, papá, mamá, tío, tía, abuelo o abuela, hermano o hermana, ven, ¿qué pasa? Que estamos pasando por esta situación. De eso se trata, el diálogo. Ah, pero uno dice y dice, pero es que usted está diciendo para que se hagan las cosas como usted piensa, como usted quiere. Y si no se hacen, entonces la rebeldía, el golpe, la agresión, el chantaje, la manipulación. No, eso no funciona así. Así no funciona. Entonces, por eso, vuelvo y le repito, tomemos conciencia que las cosas con violencia no se consiguen, sino que generan más violencia. Y que el derecho es yo reclamar, pero teniendo presente de que lo debo hacer con justicia. No para que se cumpla solamente lo que a mí me parece y creo, que muchas veces ni lo conozco y lo estoy haciendo de una manera indebida. Seguimos en un momento. Magazine El Pandero, que todo lo que respire alabe al Señor. Plus Televisión.
Univisión informa que nuestro número telefónico ha cambiado. Ahora puede comunicarse con nosotros a través del 322-1342. 322-1342. Guarne, la gran puerta del oriente antioqueño, ubicada entre dos ciudades claves en el desarrollo del departamento, con aires fríos y oxigenan los grandiosos paisajes verdes que nos rodean. Un pueblo de gente humilde que teje sus sueños. La mezcla de lo rural y lo urbano que hace de nuestro municipio un lugar ideal para vivir. Quiérelo, respétalo, porque eres guarneño. Si desea recibir por WhatsApp los hechos informativos más importantes del municipio de Guarne, escríbanos al número 311-614-7177. Además, puede visitar nuestras redes sociales. Alabemos a Dios con pandero y con danza. Magazine El Pandero. Bueno, esta primer parte quise como tocar ese tema. Y aún lo amplió un poquito porque realmente no es mucho lo que yo tengo que decir acerca de eso. Pero quería dejarles como una idea, ¿cierto? Desde mi punto de vista, desde mi parecer, respetando mucho el de usted. Y ahorita quiero hablarles acerca de que ya se nos vino el fin de año. Miren cómo pasa el tiempo, por favor. Es una cosa increíble. Dice que al final de los tiempos se acortará el tiempo. Y dígame si no, yo recuerdo hace unos 20, 30 años que uno decía, ay no, ¿cuándo pasará este año? ¿Sí o no? Si uno tenía proyectado o tenían proyectado en la familia alguna salida, un paseo, ay no, ¿cómo así? Hasta el año entrante. No, por favor, si apenas estamos en enero empezando el año. ¿Por qué? Realmente 12 meses eran muy largos. Y ahorita usted ve que 12 meses no son nada. Uno dice, pero ¿qué hace? ¿Qué hace? Piensen y verá que uno habla así. Pero ¿qué hace que estaban empezando los niños el colegio en enero? Y mire, ya van a salir en menos de un mes. ¿Qué hace que estábamos en Semana Santa? Miren, y ya pasó Semana Santa, pasó Día de Madres, pasó Día de Padres, pasó Amor y Amistad. Y eso por hablarles de alguna fecha especial. Hace poquito, unos 15, 20 días. Ay, viene el Halloween, que esto, que la fiesta del Halloween, que aquello, que lo otro, que ese cuento de Halloween. Ya pasó Halloween. Miren pues, y ya estamos empezando noviembre. Y miren cómo, es que es un acelere, es una cosa extraña. Ustedes no se dan cuenta. Desde septiembre ya se estaba hablando de Navidad. Ya en octubre en algunos lugares habían adornos. Los almacenes, los centros comerciales ya adornando para Navidad. Y ahorita estamos prácticamente a un mes de los alumbrados. Y en un abrir y cerrar de ojos vamos a decir, ve, ya pasó Navidad. Otro año. Y por eso la canción que dice, otro año que pasa, y yo esperando. ¿Qué estarías esperando tú este año? Qué bueno que se te haya realizado y hayas logrado aquello que estabas esperando, siempre y cuando haya sido bueno. O tal vez no hiciste aquello que debías de haber hecho para lograr eso que estabas esperando.
no se te dieron las cosas, porque también es posible. Yo recuerdo, de niño, oiga, de niño, yo decía, este año sí, como dice por ahí también un refrán, este año sí. Porque ya uno pensaba como pensaban los adultos. Y los adultos hablaban en ese tiempo de cómo iban a ser para el año siguiente y se sigue hablando. Aún más, mi padre en la oración del 31 de diciembre, de una manera muy reverencial, paraba la música, paraba lo que estuviéramos haciendo y a orar. Y le pedía a Dios que este año, o sea, el año que llegaba, esto y aquello y lo otro. Algunas cosas, amén, se logró. Otras se quedaron ahí. Pero a nivel personal, cosas que desde niño yo le pedí al Señor para este año sí, voy a estudiar más, no voy a perder materias. Este año voy a ser más centrado en mis cosas, voy a ser más obediente, no le voy a causar a mi papá y a mi mamá disgustos. Llegaba el fin de año y yo me ponía a mirar. Realmente no lo conseguí. Antes tal vez estoy peor. Mire, y así cada año. Llegué a la edad de 20 años y yo decía, bueno, ya pasó mi infancia. Ya estoy empezando mi juventud. Y a ver qué orden tengo, qué principios tengo como para yo tener un derrotero para la vida. Y pasaron los años y en vez de mejorar, empeoraba. ¿Sí ven? Porque es que el ser humano cree que el tiempo se detiene. No, el tiempo no se detiene. No se detiene, el tiempo sigue, 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 sigue. Usted es el que se detiene o simplemente no toma las cosas con responsabilidad y con seriedad. Hay quienes dicen, no hay que tomar la vida tan en serio, no hay que ser tan cerrado, no hay que ser tan frío, tan hermético. No, está bien. Tampoco encasillarnos. Una vez un compañero me comentó algo y me pareció muy impactante. Estábamos en la época dura de Pablo Escobar y todo eso, pues. Cuando lo llamó la esposa al teléfono. Y él colgó y me llamó. Me dijo así, Murillo, vení. Y riéndose mucho. Y le dije, ¿qué te pasó? Y me dijo, ¿cómo te parece que mi esposa me llamó? Y como había escuchado una noticia de estos problemas que habían en ese tiempo, llegó y me dijo, creo que había ocurrido un caso de un carro bomba. Entonces la señora lo llamó preocupadita. ¿Y saben qué le dijo la señora? ¿Saben qué le dijo? Mi hijo, yo estoy muy preocupada porque ¿qué irá a ser de nosotros en 50 años? Entonces, mire, ya es una cosa exagerada, ya es una cosa de extremo. Pensaba ya que en 50 años, ¿qué iría a ser de ellos? No, hombre, está bien que pensemos en el mañana, en el futuro, pero tampoco vivir como tan herméticos, tan temerosos, tan bloqueados o tan llenos de miedo que no podamos hacer aquellas cosas que realmente debemos hacer. Entonces, por eso les digo, miremos ya, se nos está terminando el año. Ya estamos comenzando noviembre. Y la propaganda dice, desde noviembre se siente que viene diciembre. Y si se siente, dígame si no. Y todos los preparativos y todo aquel ambiente bonito, bueno. Pero también hay que considerar que es un tiempo de mucho cuidado, de mucha responsabilidad, de mucho orden. Se requiere de mucho orden, porque se incrementan muchas cosas. Miren, es un tiempo más hermoso. Y se oye decir, y en la realidad es el tiempo más lindo del año, es el mes más bonito del año. Pero muchas veces lo convertimos en el más triste, en el más doloroso, en el de más angustia, por no tomar las cosas con seriedad y con respeto. Entonces también hay que mirar eso. Muy bueno, gloria a Dios, porque las cosas cambian. Es algo, todos los meses se parecen mucho, con algunos altibajos. Enero, febrero son los meses de la ansiedad, de los proyectos, del deseo, del tal vez retomar cosas, ¿cierto? Ya luego viene marzo, abril, mayo, tiempos que son como muy estables, como muy equilibrados. Luego ya viene junio y ya empieza a inquietarnos, hombre, ya se fue medio año, tal cosa, tal otra. No, voy a tomar como más en serio esto, porque piensa que quedan 6 años. Pasa agosto, septiembre y ya empieza uno a hablar del fin de año. ¿Sí ven qué cosa tan rápida? Y ya estamos aquí, frente a la realidad. Se está terminando el año. Qué bueno que estés consiguiendo, ya hayas conseguido muchas cosas de las que esperabas. De las que no, pues espero que en estos 2 meses escasos que quedan puedas lograrlo. Y si no, no desmayes, pero eso sí, toma conciencia de que pudo haber sido que hubo cosas que te faltaron hacer o que no hiciste como eran o humanamente te equivocaste.
pero preparémonos de verdad para un fin de año en el amor, en el respeto, en la alegría. No más hacernos daño, no más hacernos daño, no más. Confrontémonos, tomemos conciencia. Vea, mire que son los meses o los tiempos de las oportunidades. ¿Cuántas personas, por muchas razones, en fin, por lo que sea, no tienen un momento para orar, para tener una relación con Dios, para buscar de Dios? Y llega Semana Santa y como que llega un tiempo ahí, como que ellos en su manera de pensar y de sentir y en la religión consideran que es un tiempo para hacer una pausa, para hacer una reflexión, para entrar como en una actitud diferente. La idea es que no se quede en ese momento, en ese espaciecito tan cerrado, sino que siga. Y también, miren que la Navidad se da para eso, para la reconciliación, para el perdón, para el amor, para la reunión, para el complacer a otros con los regalos, con los detalles. Qué rico que para este tiempo, si tú tienes odio, rencor, hay amargura en tu corazón, hay agresividad, hay violencia, hay pensamientos nefastos, negativos, si tal vez durante el año no viste como lo que querías, si tal vez sientes que la vida no vale la pena, no, toma conciencia de que Dios no tiene meses especiales, Dios no tiene fiestas especiales, Dios quiere vernos siempre bien, Dios nos quiere ver alegres, contentos, nunca va a dejar de haber agua, nunca va a dejar de haber sol, nunca va a dejar de haber aire, nunca va a dejar de haber comida. Por más difícil, por más complicado que se vea, Dios nos va a proveer de todo. Y es tan bueno que dice su palabra que llueve sobre justos y pecadores. Pero hay cosas que sí son de exclusividad, lo digo yo así, de quienes tienen una relación con Dios de una manera distinta. Y es la exclusividad de saber que Dios no los va a dejar desamparados. Por eso dice, Jesús lo dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se os dará por añadidura. Miren, busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Quién puede tener más poder? Reino. ¿Quién es el rey de reyes y el que gobierna todo? No es Dios, no es un hombre. A Dios le plació establecer gobiernos en la tierra a través de los hombres, para que los hombres con fundamento y con sabiduría gobernaran. Pero si esos hombres no lo hacen, si esos hombres no están atendiendo al llamado y a la autoridad que Dios les dio, el problema no es tuyo, no es mío, es de ese hombre que no está atendiendo a ese llamado que Dios le hizo. Pero no te angusties, no te deprimas, que porque es este, que porque es aquel, que porque no quedó este, que porque no quedó aquel. Que por qué está ocurriendo esto, que por qué está ocurriendo aquello, que no, 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 no. Lo mismo en tu casa, puede haber situaciones difíciles, puede haber angustias, puede haber cosas que no funcionan, puede haber cosas que tú estás tratando, puede ser que haya quienes están causando problemas, pero no desmayes, Dios está contigo. Esa es la exclusividad, que aún en medio de todo eso, Dios te está diciendo y te está garantizando que nada te va a faltar. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Pueden suceder muchas cosas, pueden venir muchos cambios, pero firmes, firmes. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Su palabra es la misma de ayer, hoy y siempre. Dice su palabra, sécase la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre, los gobiernos no permanecen para siempre, las instituciones no permanecen para siempre, las situaciones de dolor, de tristeza, de tragedia no permanecen para siempre. Mire, en estos días veía que estaban recordando hace 17 años de la tragedia de Ojayá. Dios es tan grande que le permite a la gente reponerse, renovarse. Vienen nuevas fuerzas, vienen nuevas esperanzas. Y por eso dice la palabra, las cosas viejas pasaron, todas se van haciendo nuevas. Dios es un Dios de amor y de misericordia. Y lo dice el salmista, cada mañana, Señor, son nuevas tus misericordias. Así es, levántate con esperanza, levántate con fe. No dejes que el día nuevo, en vez de traerte algo nuevo, antes te traiga más tristeza, más aburrición por lo que ayer pasó, por lo que antier, por lo que... Hay gente que recuerda cosas de hace 10, 15, 20 años. Recuérdalas, pero ya no con el dolor, la tristeza, con la amargura,
con el resentimiento, recuérdalas como algo de un hecho, de una situación, de situaciones que viviste. Pero no te quedes con esa amargura y ese dolor, que eso no te va a servir de nada. Quizás muchas cosas que no han llegado para tu vida de bien es porque sigues pensando en eso, porque sigues tomando eso como el diario vivir. Ya no hay nada que hacer, ya no hay esperanza. No, si la hay. Si Jesucristo lo dice, yo lo creo. Y Él dice que para Él no hay nada imposible. Aquello que estás viendo imposible está bien en tu naturaleza humana, en tu manera de pensar. Pero ven y quita eso de tu mente. Dile al Señor que quite eso de tu mente, de tu corazón, para que no sigas pensando así. Porque dice su misma palabra. Mira qué hermoso. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo te lo puedo decir. Yo, John Jairo Murillo Álvarez, con 67 años, un hombre pecador, muy pecador, más pecador que tú, con pensamientos más negativos que los que tú puedas haber tenido, con actitudes más indebidas, con maneras de comportarme muy malas. Y hoy en día puedo decir que cuando clamé a Dios en medio de toda esa necedad y porquería, porque sentía que mi vida se estaba acabando, sentía el daño que estaba haciendo, clamé a Dios y ya me ha enseñado cosas grandes y ocultas que yo no conocía. Y ahora puedo decir con todo mi corazón, puedo decirlo con libertad: gracias, Dios mío, gracias, Señor, porque si no hubiera sido por tu gracia y por tu amor, que hubiera sido de mí, que hubiera sido de mi familia. Tú también puedes decir lo mismo, pero pon la mente en Dios, no tanto en las cosas de este mundo. Les bendigo, les amo. Amén, amén. Hemos llegado al final del magazine El Pandero. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Bendiciones.